Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola. Mucho hola, licenciado. hola. Ok, sí me escuchan, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, se escucha. Ok, eh, bueno, para todos igual buenas noches. Voy a comenzar por acá eh, tomando lista en lo que se incorporan los demás compañeros y vamos avanzando, ¿sí? Amalia Ala Hueso se encuentra por acá. Todavía no. Uh, Amanda Orbelina García Alvarado. Eh, Ámbar Vanessa Valle Hernández. Arturo Torrellas Majano. Hola, buenas noches. Solo comentarles, profe, de que estoy algo... Sí. No creo que poder participar mucho porque tengo una gripe ahorita, pero fatal. Sí, sí. No se preocupe, compañero. Me siento fatal ahorita, pero aquí estamos, sí. profe. Ahí. Excelente, que se mejora y vea, con miel de abeja. Claudia Abigail Maradiaga Garevalo, todavía no se ha conectado. Eh, Claudia Ivania Salazar Argueta. David Israel Méndez Alvarado. Erika alicet Meléndez Payadares. Flor de María Sánchez Vázquez. Um, Giovanni Alexander García Pérez. Buenas noches, licenciado, presente. Okay. Eh, Gloria Cristabela Maya Ayala. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Okay. Presente, Lic. Okay. Jairo Miguel Chamul Flores. Por acá todavía. Yasmí Magdalena Pineda Ramos. José Enrique Campos Castro. Presente, buenas noches. Ok. José Pablo Contreras Peña. José Pablo Contreras. Aquí está el compañero. Eh, José Wilfredo Orellana Maya. Katherine Beatriz Parada Pereira. Aquí presente. Ok. San Miguel, vean. Kelly Natalia Medrano Crespín. Por acá. Kelly, no, no se ha conectado todavía. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Ok, permítanme. Um, Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. okay, Marvin Ramón Ramírez Alas. okay, uh, Milton Giovanni Chamagua Menéndez. Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Verónica Carolina Torrento. Ok. Verónica Raquel Rojas. Por acá está la compañera. Wendy Zeneida Linares López. Y Zulma Verónica García Pérez. Ok, bueno, volvemos por acá. Entonces, para todos, eh, tengan muy buenas noches, espero que estén bien, espero que todo les esté saliendo de la mejor manera posible. Y bueno, vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la última clase, ¿verdad?, del curso, donde vamos a ver, hacer un pequeño análisis y también repaso, ¿verdad?, de algunos elementos que hemos abordado en este curso y lo importante de esto es que ustedes tengan conocimiento, sí, tengan los principios básicos. recuerden que aplicar marketing en el canal expansivo de facebook es de saber los principios. ¿sí? si usted sabe los principios, usted puede contratar personal si usted dice no. es que eso solo es bien complicado hacer las segmentaciones, pero usted ya tiene una base cómo contratar a esos especialistas. ¿Sí? Recuerden que ahora en las redes sociales, ¿verdad? Sí. En la parte digital hay muchos especialistas. Hay especialistas, por ejemplo, en pauta, en tráfico web, tráfico frío, caliente, tibio. Hay expertos, por ejemplo, en edición de videos. Pero cuesta encontrar, así se les digo, eh, en esta época cuesta encontrar personas especializadas y que. Sea extraordinario, ¿sí? Hay un talento básico y no estoy demeritando ni estoy eh, faltando el respeto, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Que van comenzando, sino que eh, hay personas pues que son un poquito más creativas que otras, ¿verdad? Sí. Y nosotros, pues, tenemos que saber en qué línea nos encontramos nosotros, ¿sí? Somos más junior, somos más senior o mid, así dicen unos, ¿verdad? O semi-senior, o somos más especialistas. Entonces, cuando nosotros contratemos a un publicista, a un marketer, a un diseñador, hay personas que dicen no, yo solo soy community manager, sí, entonces se encasillan que ellos solo lo son community manager, que ponen una pauta, dicen no, o esa yo lo hago, pero no, no es mi especialidad, sí, entonces desde lo que yo he aprendido es trabajar con personas especialistas en cada área, no es lo mismo un médico general que un médico especialista, ¿sí? Y los médicos pues ocupan el método científico, pero como les digo, no es lo mismo, no son los mismos argumentos, no son las mismas soluciones, y nosotros tenemos que aprender a rodearnos de personas que tengan conocimiento, ¿sí? El conocimiento es lo que yo le estoy transmitiendo, ¿sí? Ahorita, ¿verdad? En face to face, en tiempo real, pero las personas que tienen sabiduría comercial, sabiduría de marketing, son personas Cosa seria, que nosotros tenemos que rodearnos de esas personas porque la sabiduría es vivir su propia experiencia, ¿sí? Muchos de los términos de, de esta clase que yo les he compartido durante todas estas sesiones son experiencias propias mías, ¿verdad? Yo no las leí en un libro, no las vi en un TikToker de YouTube, aunque algunos principios, ¿verdad? Sí, o sea, son universales, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos varias experiencias... Nosotros podemos hablar con conocimiento de causa, ¿sí? Muchas personas dicen, "Ah, voy a vender por Facebook", pero nunca han montado una campaña. Yo he visto profesores y maestros ¿verdad? de muchas universidades, ¿verdad? con el respeto que se merecen, y, y la comprensión Le enseñan, o sea, a hacer esto y no nunca han vendido. ¿Y cómo les va a enseñar, por ejemplo, a alguien que no tiene músculo, por ejemplo, a o sea, a tener músculo, o sea, y, y, o sea, no tiene lógica, ¿sí? Entonces, siempre, siempre ustedes pregunten cuando contraten, ¿verdad? Y esto igual está relacionado al, al tema de la clase, decime cuáles han sido tus resultados. Por ejemplo, yo hago entrevistas de, de, de trabajo, ¿verdad? Y también de proyecto. Y lo primero que le digo, decime qué es lo más difícil que has resuelto en marketing digital y cómo lo has realizado. Entonces, si yo veo que la persona se ha puesto metas súper grandes. Entonces, eso, eso, eso se lo aprendí de en una entrevista de los Moss les decía a los, a los empleados, decime qué es lo más difícil que has hecho en ingeniería y cómo lo has resuelto. Y si la persona sabe dar un buen argumento y usted comprueba que eso es verdad, te necesito en mi equipo, dale, o sea, ni revisas el currículum porque sabe que personas que solucionan problemas van a eso, ¿sí? Otro punto, ¿sí? Yo siempre les digo, decime del 1 al 10, ¿qué tanto dominas las campañas en Facebook? Ah, fíjense que yo las domino tres, yo domino cuatro, alguien me dice seis, otras personas me dicen ocho, yo las domino diez. Entonces, yo tengo una media aritmética ponderada, de verdad, es como es una métrica de entrevista. Entonces, sí me gusta ver el currículum y ver toda esa retórica, es bonito, que le ponen florcitas, no, pero yo voy a lo práctico, ¿sí? Primero, como les decía, yo tengo que saber o calificar a través de una pregunta sencilla. Y a veces las entrevistas duran. 15 minutos conmigo, les digo. Cuando yo contrato personal, cuando hago proyectos, alianza, 15 minutos máximo. Entonces, usted tiene que saber cómo medir rápido, ¿sí? Entonces, usted quiere contratar a un editor de video para generar lips, así como estamos en el último tema. Va, decime del 1 al 10 qué tanto dominás Sony Vegas. Eh, qué tanto dominás hacer Effect para hacer efecto. Decime qué es lo más complicado que has hecho. Ah, fíjese que yo manejaba toda la publicidad de. De, de la empresa, yo manejaba, era el director de comunicaciones, de, yo hacía los copy, hacía esto, entonces yo rápido me doy cuenta quién anda en la jugada y quién es un poquito junior, ¿verdad? Y quién necesita como un poquito más de, de, de experiencia, ¿sí? Y a veces pues nosotros, pues, no, 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 no es que clasifiquemos a, a las personas, pero tenemos que ver la manera de con los que tienen un poquito más de experiencia, más experimentado ¿sí? Ok. Entonces, estamos en la última unidad, ¿verdad? La unidad número cuatro. Y campañas de generación de leads y ventas directas, ¿sí? Pero, en la sesión anterior, ¿verdad? Hemos estado abordando muchos conocimientos, pr buenas prácticas, ¿sí? Pero me gustaría hacer una pequeña síntesis, ¿sí? Eh, Flor de María Sánchez, no sé si puedo activar su micrófono. Que estuvimos viendo en la semana anterior, ¿verdad? De la clase, ¿sí? Si ¿Sí se recuerda? ¿O algún voluntario? Wendy o Jairo. Ok. Eh, Katherine, ¿se encuentra por ahí? ¿Puede activar su micrófono, por favor? Sí, digo. ¿Qué estuvimos viendo la, la sesión pasada? ¿Se recuerda? Creo que sí, sí estuvo, ¿verdad, compañera? Correcto. Ah, sí estuve, pero creo que tarde. Ok, pero lo que alcanzó a escuchar, ¿verdad? díganos compañera, si se recuerda, si tiene memoria fotográfica, díganos. Eh, híjole, este, yo lo que me recuerdo, pues más que todo, pues hablaba de que una buena, de las campañas, sí. ¿verdad? Mencionaba que pues Correcto. toda empresa, pues es importante que pues uno suma a tener una campaña publicitaria para dar a conocer. Es algo que algo creo que me recuerda. Ok, entonces, en la, en la sesión pasada, ¿verdad? Yo estaba hablando de las hipótesis de comercialización. El A-B testing, o sea, es una, o sea, es un, es un concepto, pero yo les decía que podíamos probar diferentes estrategias de segmentación, cruzando las variables, ¿verdad? ¿Sí? Cualitativas, cuantitativas, eh, en un espacio, ¿verdad? O sea, multidimensional me refiero a las dimensiones de la información, ¿verdad? ¿Sí? Cruzar todas esas variables, los algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, la telaraña de, de todo esto, o sea, de, de toda esa información, la podíamos aprovechar y nosotros teníamos que saber dónde está el poder adquisitivo, ¿sí? El poder adquisitivo me refiero, ¿dónde está el dinero? ¿Sí? Y no es discriminar a las personas, no de saber dónde está el dinero nosotros tenemos que ser una maquinita constante para hacer dinero sí muchas personas dicen ah mira yo he ido incluso a, a, a reuniones informes de junta directiva y, y la importancia de o sea lo enfocan más al, al al manual mira qué bonito quedó ay mira o sea mira qué chulo eh, bien bonito la edición no entonces si nosotros queremos ser bastante críticos bastante estratégicos con edición de campañas publicitarias en Facebook nosotros tenemos que decirles, vaya más allá, ¿verdad? de las vanity métricas o las métricas vanidosas que son muy comunes, ¿verdad? en muchas personas, ¿verdad? yo les digo de nada me sirve un informe si no me dice cuánto voy a ganar o cuánto estoy ganando o cuánto estoy perdiendo ¿sí? si partimos a priori o, o, o desde esa base todo lo demás como digo es de relleno es romanticismo para mi concepto sí yo le digo este, o sea este reporte no no me sirve de nada sí ¿Por qué no me sirve porque si no está bien la casuística las bases los cimientos las raíces de cómo hicimos la campaña si eso no es rentable de nada me sirve tener eh, costo por clic costo o sea porque no o sea me entiende porque yo parto a, a, del principio de la rentabilidad Ahora, en la nueva economía digital global, en la nueva economía azul digital en El Salvador, yo tengo que saber cuánto estoy perdiendo, si voy a ganar, si estoy eh, en buen camino, ¿verdad? Para hacer rentable un proceso. Y muchas personas, como les digo, le, se enfocan en, en, el, en el diseño del reporte, ¿sí? Y no es de enfocarse en eso, es de enfocarse en ser rentable desde el principio. ¿sí? Y en las clases anteriores, verdad, a, a la del viernes, les decía, si haga esa lógica siempre, si pone un dólar, tiene que recuperar dos dólares para que tenga el 50% de rentabilidad. Pero, o sea, siempre usa esa lógica, pongo un dólar, tengo que recuperar, recuperar dos dólares, verdad. O sea, tengo que vender dos dólares, ¿sí? o invierto un dólar, eh, recupero o tengo dos dólares. Y entonces, si nosotros pensamos en ese sistema, en, ese, en esa analítica, en esa parametrización, vamos a estar un paso adelante de todas las empresas, ¿sí? Por estadística, fracasan como el 90% de empresas, ¿sí? El 95% solo sobreviven los más astutos, los más, los que están reinventándose, estudiando, y estos conocimientos le van a ayudar para que usted sea una de esas empresas digitales de mayor comercio en, en El Salvador y como les digo, pues eso es mi intención, ¿sí? Pero volvemos acá, ¿sí? Campañas de generación de elipse ¿sí? Entonces me voy acá a la última página. Visualiza mi pantalla, ¿sí? ¿Me confirma? Se visualiza. Hola. <coughs> Hola, hola, ¿me, ¿me escuchan? Sí, yo le escucho, okay Ok. Sí, es que a veces se corta, por eso les pregunto. Vale. Entonces, un lead, ¿sí? Vamos a poner que es un lead, ¿verdad? Vamos a la casuística, a las bases primigenias de los conceptos, de los fundamentos. Dice que es, uh, es una persona, empresa, que ha expresado su interés en sus productos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vendemos en las redes sociales como Facebook, nosotros vamos a tener personas vea, pero no es por un mal concepto, sino que personas que van a preguntar dónde están ubicados, entregan a domicilio, se puede pagar con tarjeta de crédito o, o, o por ejemplo, Bitcoin o, o, o criptomonedas, eh, hay devoluciones, tienen rebajas sobre compra. Entonces, lo que yo tengo que hacer en mi sitio web, en mi empresa digital, en mi startup, es hacer un listado de preguntas frecuentes. ¿Por qué un listado de preguntas frecuentes? Conmigo, las personas tienen lagunas de comprensión, o sea, han escuchado mucho de nuestra oferta, de nuestro producto, pero no saben, o sea, no saben, o sea, ellos tienen miedos, ¿sí? Tienen, eh, más allá de los miedos, o sea, miedo a comprarle usted tiene. Pero si usted crea un PDF, invierte 20, 15, 30 dólares en un diseño, ¿verdad? Y usted hace las preguntas frecuentes que hacen sus clientes. Entonces, usted está generando confianza digital en ese leads en esa persona que pregunta, ¿sí? Entonces, pero en la parte digital, no solo es de, de hacer, o sea, no solo es de, de convertir leads, pero aquí es donde nosotros, como publicistas, ¿verdad? En, la, en las herramientas digitales, tenemos que tener en cuenta algunos elementos, factores que nos van a ayudar o van a ser un factor detonante en la escalabilidad, en la comercialización, en los negocios digitales. Y acá eh, están los sistemas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que están comiéndose la papa, ¿verdad? ¿O quiénes tienen el pastel repartido? Yo les digo, el pastel del negocio digital, de los negocios digitales, ya está distribuido, ¿sí? Ya está. Entonces, a veces, permítame, voy a, voy a actualizar, permítame, la pantalla, permítanme, voy a cargar acá una herramienta. Entonces, el pastel ya está dividido, como digo, entonces lo que hacemos nosotros es con el conocimiento especializado en principios, en fundamentos, vamos a hacer que ese pastel se reparta, ¿sí? Porque el pastel, como les digo, el pastel es muy grande y muchas personas dicen, ay, profe, es que usted me dice que tengo que venderla a 100 personas, a 1.000 personas, pero si yo no tengo, o sea, yo no puedo hacer eso, es que a mí me da miedo. Entonces, nosotros tenemos bloqueos mentales de nuestras creencias limitantes, digitales, de nuestros fundamentos. Tenemos lagunas de comprensión. A veces, yo les digo, usted se ha empachado de conocimiento, ha visto mucho de marketing, y piensa que el marketing es difícil y no es difícil, sino que uh, es estratégico, ¿sí? Entonces, si usted domina la estrategia y la táctica, usted va a estar bien preparado para todo, ¿sí? Entonces, recuerde que en El Salvador, por ejemplo, somos en El Salvador cinco millones de personas, me parece aproximadamente. Y las personas les da un pánico escénico, un miedo cuando yo les digo, vaya muchachitos, se van a preparar para recibir 100 clientes. Y las personas dicen, no, es que eso no se puede, es que mira, es que mira el profe, es que no hay pisto. O sea, si el dinero no existe en nuestra imaginación en concordancia con nuestras acciones de marketing, no vamos a poder hacer dinero. ¿sí? Si ustedes miran, mis clases son dinámicas. Y yo lo que quiero es, que, es darle como un poco de motivación, ¿verdad? Porque a veces, pues como les digo, en los negocios digitales, la parte de los leads, muchas personas piensan que solo es de generar un leads, ¿no? Yo les digo, de nada va a servir una inversión que usted haga si no tiene los sistemas. Los sistemas pueden ser híbrido, híbridos, automatizados o pueden ser manuales, ¿verdad? ¿Sí? Pero de usted va a depender, de usted va a depender eso, ¿sí? pero acá les quiero hacer una parametrización de las de las que hago yo, ¿verdad? En las clases, ¿verdad? A nivel global que imparto en conferencias y eh, tenemos, ¿verdad? Tenemos el sistema para captar lead, entonces tenemos que tener un sistema de administración, ¿verdad? ¿Sí? Administración me refiero, que por ejemplo, ¿quién va a manejar la pauta, ¿sí? ¿Usted la va a manejar? Eh, va a preguntarle a un contador porque recuerden pues que todo eso pues o sea si usted tiene ya una una empresa un negocio digital pues me entiende eso tiene que llevarlo a, a ordenarlo verdad en la parte fiscal verdad y, y de impuestos entonces también tenemos eh, dentro para generar lips aquí le voy a poner verdad permítanme le voy a poner estrategias o sistemas para generar lips ¿Sí? sistemas de generación de leads, ¿sí? Entonces los sistemas de generación de leads no es solo por ejemplo decir bueno yo voy a vender, no es de saber cómo va a generar, o sea todos estos sistemas funcionan como un círculo virtuoso, sí, para generar prospectos, sí. Entonces tenemos el sistema de marketing, sí. Y, y ustedes van a estar preguntando, ah, es que el profe está diciendo que yo tenga 10 personas trabajando para mí. Y como les digo, es un bloqueo, es un pretexto ¿verdad? que pone nuestra mente inconsciente a veces. Y acá, entonces, en el segundo voy a poner el sistema de marketing o de MKT, le vamos a poner. ¿sí? Entonces, los leads, recuerden, ¿verdad? Que todo esto, ¿verdad? No, nada se puede hacer, ¿verdad? Sí. No tenemos un sistema. Y el sistema puede ser usted mismo. Usted puede ser el que dé mantenimiento. O dos personas pueden mantener este sistema. Tenemos otro por acá que es el de ventas, ¿sí? El de ventas, ¿sí? El de ventas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando una persona pregunta, ¿Tienen pupusas en, en WhatsApp? Y usted hizo una campaña para vender tu Entonces, si usted no tiene a alguien de atención al cliente, con mucho gusto, señorita, se las mandamos y en 15 minutos las va a tener en la parte de su casa. Solo que eh, enviarlas, eso le cuesta un dólar, por ejemplo, en Santa Tecla, un ejemplo. En la colonia, por ejemplo, que es Altepec, ¿sí? Entonces, ya con eso, yo lo que hago es solucionar un problema, pero más allá de solucionar un problema, yo estoy parametrizando sistemas que me generen leads, ¿sí? y vamos a ver toda esta retórica que es bien bonita pero quiero terminar con esto, estos argumentos sí entonces tenemos que tener un sistema de administración del dinero un sistema para generar ventas que son los que le van a hacer los copy los videos los que le van a hacer los cta y tenemos otro pequeño sistema verdad que es el de el de producción sí el de producción, ¿verdad? Por ejemplo, si usted hace pupusa, usted tiene que levantarse, por ejemplo, a las 5 de la mañana. Entonces tiene que hacer ese, esa, esa parametrización que su equipo, ¿verdad? O sea, tiene que contratar según un indicador. Por ejemplo, un amigo de una que puso un negocio, yo le hice un sistema, ¿verdad? No le hice un sistema, sino que le hice un cálculo. Cuántas tortillas tenía que echar por el minuto la, la, la señora para que le fuera rentable. Y el cuello botella, sabían que era. Era el tambo de gas y era la, la plancha. Pero, como digo, si, si yo no le digo eso, o sea, no, nunca, nunca se, se, se hubiera dado cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos el sistema de producción, ¿verdad? Para generar leaks, porque, por ejemplo, ¿usted cómo va a generar un prospecto? Imagínense si no tiene producto en bodega, ¿cómo va a generar prospecto? ¿Sí? Entonces, usted tiene que decir, ah, tengo que tener cinco guitarras, por ejemplo, en bodega. Tengo que tener un empleado para que me produzcan cuatro guitarras al mes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, toda la retórica, yo, me da, me da, me da cosa, ¿verdad? Cuando escucho a, a varios influencers digitales que dicen, crea tu negocio en tres clics, mira los secretos de marketing. Y les digo, o sea, de nada sirve marketing si no tienes sistemas, sistemas funcionales y calibrados, ¿verdad? Que sean autosostenibles y que sean eficientes en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Pero acá volvemos al punto, falta otro, ¿verdad? Tenemos producción, distribución y de fidelización, ¿verdad? ¿Sí? Y nos vamos a quedar hasta acá porque igual hay más sistemas, pero recuerde que, eh, por ejemplo, ¿quiénes comprendieron esto? Las multinacionales, yo he conocido personas de multinacionales, de bancos, lo comprendieron las empresas de base tecnológica, y esto es lo que hace diferente a un negocito, ¿verdad? Pero con, con el, en el buen sentido de la palabra. Es que los LIPS, ¿cómo va a captar LIPS? Teniendo un sistema eficiente de administración del dinero, teniendo un sistema de marketing para vender. Entonces, eh, una cosa no puede existir sin la, sin la otra. Entonces, si yo ordeno esto de una manera bien eficiente, como le digo, yo conozco personas que, o sea, tienen automatizado estos sistemas, ¿sí? Automatizar, me refiero que hay un script que se dispara, ¿verdad? Un trigger, ¿verdad? No es que con una pistola, ¿verdad? No, sino que es un concepto de, de automatización, los triggers. Entonces, por ejemplo, recibe una orden, automáticamente hace el envío de la orden, se deposita y se envía el producto y le cae una notificación, un tiquete a, a la bodega y ya, así se vende. Pero para llegar a ese nivel, usted tiene que invertir en la tecnología, ¿sí? Hacer un sistema, no crean que también, pues. O sea que o sea, solo es de, de decir, ah, yo voy a ser suficiente. Entonces, es de hacer inversiones estratégicas. ¿sí? Ustedes son microinversionistas digitales, en el buen sentido de la palabra. Y los LIBs, como les digo, ahora vamos a la parte plani de planificación. Ya sabemos que tenemos que tener por lo menos esos sistemas que aparecen acá, los tenemos que tener en cuenta. Pero yo quiero ver la praxis, Sí entonces dice acá ¿verdad? ¿sí? generación de libros, sí entonces ventas directa segmentación vamos a aplicar creación también de anuncios persuasivos verdad con copywriting la optimización de recursos sí entonces yo acá voy a hacer un prompt y voy a incluir esa variable, porque pueden decir no es que eso pucha que solo es teoría y suena bien bonito pero no entonces acá yo lo voy a decir verdad actuar como un ingeniero de mercados eh, publicista, permítanme publicista publicista de treinta años de experiencia treinta años de experiencia en el mercado de las bicicletas, ¿verdad? Bicicletas eléctricas. Ahorita voy a suponer un producto, ¿verdad? En El Salvador, o en San Salvador, tengo que delimitar, ¿Sí? Y aquí le voy a poner di, redactar cinco copies, cinco copies para vender 10 mil dólares en, en una semana. A poner. Y algunos pueden decir, no, es que eso, eso no, es, no, no es de la realidad. ¿Cómo le digo? La herramienta. Hasta la ayuda a soñar a usted, ¿verdad? Que puede alcanzar eso, ¿sí? Eh, para vender 10 mil dólares a la semana. Y acá, ¿qué dice el manual? Nos vamos al manual. Dice que tenemos que, para generar leads, tiene que ser persuasivo, ¿verdad? Y yo les he dicho que para que una campaña de marketing sea persuasiva, tenemos que aplicar, aquí le voy a poner, a los cinco copies, aplicar copywriting, copy Rating, CTA, ¿verdad? Que es el llamado a la acción. Acá vamos a poner llamado a la acción. Aquí lo vamos a poner otra variable, hood Marketing, que es como un embudo de venta de triggers o con detonadores o con ganchos, ¿verdad? Y le voy a poner los triggers, ¿verdad? Trigger. Para vender efectivamente, ¿sí? Y acá voy nuevamente por acá. Entonces acá, eh, tengo que especificar, ¿verdad? Los copies, otra vez, ¿verdad? Los copies van dirigidos. Van dirigidos a estudiantes. Personas de trabajo. Personas, trabajadores públicos. Okay, trabajadores públicos le voy a poner. Aquí estoy haciendo la segmentación, ¿verdad? Del manual. Trabajadores públicos. ¿Qué más dice nuestro manual, verdad? Mm, ok. Ok, dice leads, venta directa. Ahora aquí está la cerecita del pastel, como yo les digo. ¿sí? Acá le voy a poner uh, adicional. Definir. Definir cinco estrategias para los siguientes canales, ¿verdad? Siguientes canales. Y voy a especificar el canal 1, es el canal de administración para canal de administración del dinero del dinero de la pauta eh, número 2. le voy a decir me voy acá al requerimiento al sistema eh, el canal de marketing de la pauta de, de aquí lo, de marketing le voy a poner número tres um, el sistema de ventas el canal de ventas verdad sí canal de ventas digitales Ahora me voy al número 4, al canal número 4, al sistema o al canal de producción de, canal de, producción de las bicicletas. Número 5, me voy al sistema de distribución. Aquí lo voy a poner, canal de distribución. Canal de distribución de las bicicletas. número 6 me voy a parametrizar el canal de fidelización de clientes ¿sí? canal de fidelización de clientes dos puntos verdad voy a arreglar la ortografía verdad para que vaya para que lo entienda mejor el pron a ver ¿Verdad? Que nos dé una respuesta, ¿verdad? Está en canción, va. Va. Entonces, los compañeros, ¿verdad o compañeras, pues que quieran utilizar esta, este prompt lo pueden hacer, ¿verdad? Ahorita se los comparto, ¿verdad? Para los que quieran, ¿verdad? Guardarlo, ¿verdad? Recuerden que es la última clase y que esto este es oro molido, ¿verdad? Y también, como decía el compañero, es un cheque en blanco, que usted lo va a salir a cobrar al mercado de las oportunidades, a la calle. Y de usted depende, ¿sí? Yo solo le estoy dando un posible camino, ¿ok? Bueno, entonces, si ustedes visualizan, ahorita me está parametrizando los copies, perdón, vamos a tirar una base y acá está, mira, el canal de administración del dinero de la pauta, dice, ¿sí? El canal de marketing, el canal de ventas, el canal de producción de las bicicletas, el canal de distribución, el canal de fidelización. Y vamos a leer un poco qué dice, ¿verdad? Vamos a ver. Los copies dice, transforma tu viaje diario, convierte tu desplazamiento a la universidad en una experiencia emocionante y ecológica, descubre la libertad sobre dos ruedas en nuestras bicicletas eléctricas premium, invierte en tu movilidad, bla, 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 mira, está chivo, ¿verdad? Y acá dice, conquista tus trayectos con esta bicicleta, ahorra tiempo y dinero, solo que acá falta, como, o sea, hacerlo más específico. Y aquí está la estrategia de multicanal, ¿verdad? ¿sí? Entonces me dice... El canal de administración de dinero es la pauta. Utilizar las plataformas publicitarias en línea con orientación demográfica específica para los estudiantes y trabajadores públicos. Analizar las métricas de retorno e inversión. Miren, entonces, acá me está sugiriendo que para administrar la pauta y que esto sea rentable y sostenible en el tiempo, tengo que aplicar la fórmula, por ejemplo, como la, como la que les enseñé de rentabilidad, ¿verdad? Donde hacíamos la correlación de costo y gasto con ganancias netas ¿verdad? de la fórmula preferida, ¿verdad? ¿Sí? En canal de marketing, dice colaborar con influencers locales, ¿verdad? Especialmente aquellos con un enfoque movilidad sostenible, crear contenido. Entonces, acá me está dando una pequeña sugerencia para expandir o, o tratar de introducirme en lo básico del canal de marketing. El de venta dice implementar una plataforma de comercio digital. Yo, por ejemplo, recomiendo OnePee, ¿verdad? Quizás de las mejores. También está Nico, ¿verdad? De los creadores del Startup Hugo que ellos incluso tienen punto de venta, verdad, no post de ventas, perdón, es punto de venta, tienen post de venta y aparte también tienen, o sea, para hacerlo digital, sí. El canal de producción de bicicletas dice que establecer asociaciones estratégicas con fabricantes, por ejemplo, para importarla, bla, bla, bla. Y mira el canal de distribución, cómo distribuir las la, las las bicicletas, colaborar con tiendas y artículos deportivos. Entonces aquí me está dando unas posibles. Soluciones, me está dando unos canales para yo distribuir la bicicleta, ¿verdad? De una manera sistémica, de una manera estratégica. Y acá el canal de fidelización de clientes, ¿sí? Dice que implementar un programa de recompensa para clientes, etc. Entonces, si ustedes miran, mmm, digo yo, mmm, no me convencen todavía, no me convencen los canales. Entonces, es aquí donde ustedes aplican el parafraseo de la técnica de Max D que es un, algo que se ocupa en marketing, yo lo aprendí en agencia de publicidad, no lo aprendí en otro lugar, y acá le digo, ¿verdad? Entonces yo quiero más profundo, o sea, este es un prong, eh, o sea, un PROM básico, un prong superficial, yo quiero ir más a la profundidad, recuerden, es, esto es como el mar, ¿verdad? O sea, hacer las segmentaciones o hacer los prongs, eh, el mar tiene, por ejemplo, tres niveles, ¿verdad? Un nivel superficial, un nivel intermedio. Y un nivel de fondo, igual que la mente. ¿sí? Entonces yo tengo que decir, bueno, voy a hacer un parafraseo o voy a cambiar la instrucción para obtener un resultado diferente. Entonces acá yo digo, la, los, la estrategia, o sea, con los canales anteriores, con los canales anteriores, definir, con los canales anteriores, permítanme por aquí definir 10 estrategias 10 estrategias por cada canal y acá yo necesito la, la, la salida verdad de, o sea la salida del, eh, de la instrucción dice aquí lo voy a poner con los canales anteriores definir 10 estrategias por cada canal y aquí lo voy a poner las categorías tienen que ser de 2 a tres palabras máximas, ¿sí? Yo lo que quiero es más estrategia, ¿sí? Para hacer mi sistema y que garantice los leads. Muchas personas piensan que, o sea, piensan que solo de un canal de digital va a venir los leads o las personas que preguntan. Entonces, yo tengo que saber cómo voy a captar los leads de muchos canales, ¿verdad? De adquisición de clientes, incluso ese me faltó. Pero el sistema, vamos a ver qué nos dice. Entonces, si usted mira, por ejemplo, aquí sí ya me, me, me gusta la respuesta, ¿sí? Entonces, ¿cómo le digo? La herramienta no no, o sea, la herramienta no es inteligente, lo que es inteligente es usted, ¿sí? Si usted es inteligente y sabe hacer parafraseos, así como hice la técnica de Max D, que es una técnica que se ocupa para hacer cosas increíbles, ¿verdad? Eh, Acá me dice, mir, el canal de administración del dinero, él me está recomendando que se haga segmentaciones, o sea, lo que yo les he dicho, segmentaciones súper eficiente optimización del CTR, ¿verdad? Esto igual, vea, se hace con los copy, que maneja un presupuesto diario, dice que anuncios geolocalizados, ¿verdad? Es lo que yo les decía, ¿verdad? Que... O sea, cru crucemos en la telaraña, ¿verdad? A Santa Tecla, Popa, Sayapango, a que las personas que, que toman las decisiones, las que tienen el pisto, no comprendan eso. O sea, ustedes tienen que saber que usted es el experto, ¿sí? Entonces, las personas a veces hablan por hablar, ¿verdad? Y uno tiene que ser respetuoso, pero si no quieren dejar sellar, ¿verdad? Ahí déjenlo, ¿verdad? ¿sí?, Que se den en la torre, así como decimos a salvadoreño. Y nosotros tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos con eso, ¿sí? El retargeting estratégico, recordar a los visitantes interesados. Incluso esto se puede hacer con una notificación de Twilo o con la API de MailChimp, que es como un programa, ¿verdad?, para hacer reenvíos de correo. Anuncios de video corto, aunque tanto les he dicho. Los microlearning, los condensados, el good marketing, eso es lo, la moda, ¿verdad? La publicidad en móviles verdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la página web tiene que ser responsiva, o adaptarse, por ejemplo, a la, a la a su teléfono, ¿verdad? Lo mínimo, colaboraciones, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede poner, por ejemplo, yo me recuerdo que una vez con un, hice una alianza con un con una cosa de esta de, de con un centro de belleza y lo que nos regalaron fueron entradas, ¿verdad? Sí? Entradas para para el Día de la Madre, ¿verdad? Para que fueran a hacer un arreglo y e hicimos como esa ese canje publicitario así era el concepto sí los canjes publicitarios es una forma de apalancarse por ejemplo yo tengo guitarra pero por ejemplo alguien que necesita una guitarra de, le puede decir mira yo te doy una guitarra y te pago verdad entonces es una tipo de alianza sí y se puede apalancar con eso el roger de retorno sobre la inversión hay muchas fórmulas de inversión yo solo les enseñé que el día una de las que me han funcionado y me siguen funcionando y las sigo enseñando y la pueden aplicar. Aquí dice el canal de marketing, ¿bien? El canal de marketing dice influencers locales. Pero a veces, como digo, un influencer, usted puede ser su propio influencer, ¿verdad? No necesariamente tiene que contratar contenido educativo. Entonces, en el marketing 4.0, el marketing 5.0, o sea, nosotros tenemos que educar a nuestra audiencia y decirle que somos expertos, ¿verdad? Sabemos lo que hacemos, ¿sí? Desafíos en redes, crear un desafío divertido. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿verdad? dígame quien cante la canción por ejemplo la, la de peso pluma oiga compa qué le parece esta clase no se me esté durmiendo entonces yo tengo que crear ya le hice un reto ¿verdad? ni se dieron cuenta para los que estaban durmiendo sí entonces yo lo que he hecho ahorita es un reto le puse un reto imagínense sacamos eso con la guitarra del compañero Arturo verdad o sea eso se hace divertido para una comunidad Dice, wow, hey, entonces, hey, está en la mi misma sintonía. Entonces, y muchas personas, como digo, se cierran, dicen, ah, no, es que la música, eso no me gusta, que es aquí. Entonces, entre más se ha cerrado la mente, más se va a limitar su crecimiento personal, profesional, mental, espiritual. Y nosotros tenemos que ser flexibles a los cambios, como le digo. Ahorita estamos viviendo una época sin precedentes que ahorita... Le digo, todo lo que viene de cambios de inteligencia artificial, AI, o sea, va a derrumbar muchos canales de distribución de productos. O sea, ahorita está reinventándose toda la economía digital y usted tiene que estar en esa movida, ¿verdad? Sí. Estilo de vida activo, ¿verdad? Sí. Entonces, acá puede, por ejemplo, eh, dice que pueda contar, por ejemplo, una historia, ¿verdad? Relacionada y mostrar, pues, que las bicicletas, que el medio ambiente, bla, bla, bla. Incluso en San Salvador, quiero ver, hay, hay algunas calles, ¿verdad?, que tienen como una ciclovía, no sé cómo se llama eso. La historia de los clientes, por ejemplo. Alguien puede contar la historia, ¿qué se siente tocar la guitarra, por ejemplo? De, creo que hay dos tipos de, de cuerdas, ¿verdad? Están las metálicas y están las de. No me recuerdo qué otro tipo de cuerdas. Pero alguien puede contar, miren, la música se escucha. Y eso se hace experiencia, ¿sí? User experience, como, dice, como decimos, ¿verdad? En, la, en, en lo digital, ¿sí? Eventos de lanzamiento, entonces usted puede hacer un evento de lanzamiento, puede decir, gran apertura, gran lanzamiento del de producto tal, entonces, aunque el lanzamiento sea en su cuarto, ¿verdad? En dos o tres, o tres metros cuadrados, usted tiene que, o sea... En marketing hay un, hay un detalle que dice que aunque tu negocio sea pequeño, pero tu mentalidad tiene que ser grande. Y las personas piensan que, wow, va a ser un gran lanzamiento con conferencia de prensa, pero usted tiene que creerse su propia película. ¿sí? Si usted no se cree que es el mejor, que es de los, de los más estratégicos, que usted tiene la capacidad, nadie se lo va a decir. ¿sí? Las alianzas es importante, ¿verdad? ¿Sí? Dice algo, ¿verdad? Eh, para salir a las aguas internacionales, incluso solo hice una página de Facebook que se llama Mundo de Millonario, es difícil llegar a cualquier parte solo, ¿sí? Siempre tiene que tener amigos, mucha gente dice, no, es que las empresas solo, o sea, solo somos nosotros y que nosotros sabemos, o sea, no, la historia ha demostrado todo lo contrario, por más que digan, ah, es que vamos a, o sea, tiene que tener alianzas, ¿sí? Con el panadero, con la persona que vende fresco, con la que, con la que vende frijoles, o sea. Con todas las personas, usted nunca se imagina quién le va a comprar, quién va a ser su, su socio, ¿sí? Las personas a veces que menos nos imaginamos tienen poder adquisitivo de comprar, pero recuerden que crear alianza, ¿verdad? O sea, tiene que compartir intereses en común, ¿verdad? No es que sean, por ejemplo, alianzas, por ejemplo, para, o sea, contarse sus secretos personales, sus experiencias de familia, no, son alianzas comerciales. Y usted puede tener amigos comerciales, ¿sí? Y amigos de verdadero, ¿verdad? Sí, amigo ya de que le cuenta todo, ¿verdad? Sí. Y las alianzas, como les dijeron, eh, o sea, como les digo, hay, hay un modelo incluso de monetización que consiste en buscar aliados de su marca, ¿sí? Embajadores, licencia, licenciamiento de marca y también, no me recuerdo el otro concepto, pero son dos conceptos, ¿sí? Entonces, usted aquí dice específicamente se puede asociar con una entidad no gubernamental, ¿sí? Acá dice contenido user generate. Eh, entonces, destacar fotos de clientes. Sí, pero para hacer esto, usted tiene que tener cuidado con la parte de la privacidad. ¿sí? Siempre que ocupe una imagen de un cliente, de un tercero, según la ley de acceso a la información pública y otras normativas, ¿verdad? Usted tiene que tener un permiso, no puede usar una imagen o, o por ejemplo, estar citando algo sin, sin el permiso. ¿sí? Incluso en las empresas, por ejemplo, en las multinacionales lo que hacen es que firman un NDA, un NDA, ¿Sí? Por ejemplo, dice usted, ah, es que fíjense que yo quiero saber si, 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 o sea, por ejemplo, yo le copio, por ejemplo, una fórmula de cómo hacer pan, por ejemplo, o de cómo hacer un producto industrial. Entonces, si usted copia eso, usted se va o le van a poner una demanda, o sea, ¿Me entiende? Es bien complicado, pero las multinacionales como trabajan, y eso también lo pueden replicar ustedes, ellos firman un contrato de confidencialidad de la información, ¿sí? Por ejemplo, si usted va a compartir dónde vive, dónde distribuye, quiénes son sus amigos, sus socios, entonces es mejor, o sea, cuidar esos detalles. Entonces el NDA, el NDA, le ayuda a proteger sus canales de distribución, sus secretos comerciales, a proteger su integridad física. Si hay un atentado o cualquier cosa que, que Dios no que no, no lo permita eso, usted tiene como defenderse, ¿sí? Mire, yo hice alianzas con estas personas y ahí está. Por, ya tienen por dónde comenzar, ¿verdad? Y eso, pues, como les digo, es algo, es una buena práctica, no les digo, no es desconfiar de las personas, pero le va a ayudar a ordenar un poco la casa, como decimos, ¿sí? Bueno, el canal de ventas digitales, ¿verdad? Recuerden que hay muchos canales de ventas, entonces, por ejemplo, he visto una tendencia, por ejemplo, en programas eh, de TikTok, en programas de Instagram, en programas de Facebook, el chat en vivo. Hay una venta que se hace solo en vivo, es como, no sé cómo se llama, como, como una un, un día de promociones, ¿verdad? Y, 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 o, 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 o interacciones en tiempo real. Entonces, eso se hace bien chivo porque usted vende en tiempo real, entonces, es una tendencia. Quien, uh, recuerden que ese es un canal, recuerden que decía un amigo de, de, de una startup de Miami que se llama Racop. Él es una web app de aplicación móvil y aplicación web app me decía, mirá, me dijo Juan, vos tenés que ocupar la AI como un pensamiento lateral, ¿sí? Vos andás pensando en el día a día que los frijoles, que está caro, que el tráfico, que la luz, entonces vos andás desconcentrado, entonces esta herramienta te ayuda a tener un pensamiento lateral para no cometer esos errores, ¿sí? Para evitar, o sea, decir, ah. Entonces, imagínense, yo, yo esta variable la tengo en mi cabeza, pero no la puedo sacar porque, o sea, ando pensando en un montón de cosas, por ejemplo, en el día. Entonces, y acá, acá dice interfaz intuitiva, entonces es un pensamiento lateral, los prompts y las AI, ¿verdad? Las garantías destacadas, las reseñas de los clientes, las ofertas exclusivas. Entonces, todo esto, como les digo, para mí es oro puro, ¿verdad? Oro molido. ¿sí? Muchas personas dicen, no, para acá voy a estudiar un curso de Facebook, para acá voy a estudiar marketing. Entonces, si yo me cierro de la mente, alguien me va, o sea, me va me va a comer el mandado como decimos ¿verdad? ¿sí? Entonces, um, les voy a mandar el prompt, ¿verdad? Ahorita me lo están pidiendo por acá. Para que lo puedan tener ahí, ¿verdad? Lo pueden guardar, recuerden que es la última clase, ¿verdad? Y tienen que aprovechar, ¿verdad? ¿Sí? Aprovechar esto es conocimiento oro molido dice un compañero, ¿verdad? Y también yo les digo, es un cheque en blanco, ¿por qué? como le digo este es solo planificación pero yo prefiero tener buena planificación y ya después como le digo y las personas se van a preguntar mire y cómo hizo usted y cómo vende y cómo vende mil dólares al día a la semana usted le va a decir ah es que leo más verdad no le va a decir verdad no es que mire yo aplicó eh, o sea aplicó conocimiento o sea el más avanzado verdad que existe y como les digo esto nos ayuda a nosotros a tener una visión más integradora, ¿sí? Recuerden que ahora niños de 10 años, de 12, de 15 años, están haciendo esto, ¿sí? Y usted tiene que saber que existe. Yo no le digo que me crea o que lo siga, no. Cada quien, si su conocimiento, si su negocio, proyecto, trabajo, nivel de conciencia se le exige, hágalo, ¿sí? Este conocimiento, como les digo, vale dinero en el mercado, ¿sí? mis amigos de empresas, startups en Miami, Delaware, Chile, Colombia, Uruguay, lo aplican. Yo solo les estoy enseñando cómo, un camino de cómo lo, ellos lo hacen, ¿verdad? Y, como les digo, el día de mañana ustedes dicen, wow, despunté con esto. Entonces, ahora, como les digo, alguien dice, no, es que tengo mucha experiencia, ¿sí? Por ejemplo, una consultora me reuní me dijo, mira, me dijo, yo por escalar tu negocio, internacionalizarlo te cobro mil dólares al mes, tres mil dólares a los tres meses, seis mil dólares a cada seis meses. Entonces yo le dije, ok, decime cuál es tu oferta de valor. Entonces, entonces le digo, o sea, yo no le dije, ¿verdad?, por cuestión así, de, por respeto, pero le digo, o sea, le decía a un compañero, no le digo, sí, o sea, todo lo que sabe él, yo lo puedo hacer, en, o sea, me puedo poner al mismo nivel de él y esos mil dólares me lo contrató un equipo de vendedores le digo para que para entrar por ejemplo a México sí entonces muchas personas como digo se rían por el antiguo paradigma piensan que o sea su conocimiento es el único que solo ellos tienen la verdad absoluta no ahora esta herramienta le ayuda a usted a ponerse al mismo nivel de empresas como Google de Facebook a una empresa digital de alto renombre y usted lo que tiene que hacer es tener conciencia Tener discernimiento, que ahí está el dinero, ¿sí? Ahí se los mandé los promes, ¿verdad? Solo sea, que no los podía enviar uno por uno, ¿verdad? Ahí le mandé por los que lo quieran copiar, ¿verdad? O les toman una captura de pantalla, ¿verdad? Se los mandé. Y eso, ¿sí? Entonces, volviendo al punto, nos vamos por acá. Entonces, los leads, recuerde que son personas que preguntan, ¿sí? Personas que no son clientes, solo son prospectos, ¿sí? Entonces, hay personas que son preguntonas, ¿verdad? Pero recuerden que si nosotros quedamos bien con las personas, esas personas van a hablar de nuestro negocio, ¿sí? Hablar de nuestro producto o servicio. Le van a replicar. Ah, mira, ¿ya viste las pupusas que venden ahí? Wow, son buenas el queso. Y la masa no es masa, o sea, con seca por ejemplo. Y eh, se va haciendo, ¿verdad? La venta directa, ¿verdad? Entonces, eh, acá yo quiero hacer un énfasis que la atención al cliente, sí. Si usted no tiene atención al cliente en su negocio, está perdiendo clientes, sí. Personas que cierran ventas, sí. Los que cierran ventas, por ejemplo, tienen que ser astutos, por ejemplo. Cuánto tienes de presupuesto? Eh, Te lo mando a domicilio, lo querés a tu lugar de trabajo. Mandame tu dirección, mandame la ubicación en WhatsApp. Entonces esas personas son los, yo le llamo los trigger de cierre de ventas, sí. O los trigger con preguntas de cierre de ventas sí entonces dónde o sea eh, te gustaría pagar por el agrícola o por el cucatlán eh, te gustaría que, que te lo mande a domicilio eh, entonces personas que cierran ventas no hay en este país son limitados sí y estas personas que bla 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 y no cierran la venta me entiende pero es ahí como les digo yo había ese vacío que personas que sepan vender por ejemplo, no hay, ¿sí? Que sepan preguntar como las preguntas estratégicas. Por ejemplo, yo cuando me reuní con esta consultora le dije, va, decime cuál es tu oferta de valor, qué haces diferente a todos los demás. Ah, es que hago bla, bla, bla. Ok, decime un testimonio de cómo haces ese proceso. Ah, es que hacemos esto. Y no me convenció. ¿Por qué no me convenció? No sé. Quizás no sabía, o sea, somos como diferentes generaciones, quizás, pero no convenció, ¿sí? Entonces. Los anuncios persuasivos. Los anuncios persuasivos se refieren al copywriting, ¿sí? A la estructura, a la forma, a la estrategia de redactar anuncios que no sean invasivos, sino que sean, o sea, casi que educativos, pero que lleven como una venta inconsciente, ¿sí? En un concepto. Entonces, yo ocupo un, un, una estrategia de persuasión y no es algo, no es algo wow, no es un secreto, sino que mi estrategia consiste en dar el mejor conocimiento que no existe en el mercado, ¿sí? Entonces la gente, o sea, yo no les tengo que decir, ah, yo soy experto, yo soy especialista, yo soy fulano de tal, sino que quien evalúa mis argumentos o los, o, o los temas, las clases, se da cuenta que yo no soy normal, les digo, yo no soy una persona normal, ni jamás voy a ser una persona normal que va a pensar como un, un gerente comercial. Yo pienso en un pensamiento sistémico pienso en variables en elementos en factores en conceptos más allá de las de los datos comunes entonces eso es como mi fuerte valor es dar los argumentos más grandes o elevados verdad de la industria sí y la optimización verdad esto pues igual tiene que ver con los sistemas verdad en las campañas publicitarias los elementos los factores y como le digo de usted depende sí bueno, en conclusión, ¿verdad? Ya casi vamos finalizando, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña realimentación del curso. Y la idea es esa, ¿sí? ¿Qué han aprendido en este curso? Pues han aprendido que es un CTA, que es un copy, han aprendido copywriting, cómo aplicar, por ejemplo, sistema, o sea, con copy, ¿verdad? En sistematización. Hemos aprendido también algunas buenas prácticas, por ejemplo, de la parte eh, de las segmentaciones cruzadas de variables en la telaraña de Machine Learning, de inteligencia artificial. Hemos aprendido también algunos elementos, factores del modelo de monetización. Y también lo más importante, ¿verdad? Eh, la arquitectura de los anuncios, ¿verdad? Que es otro punto importante. La analítica que consiste en el discernimiento de la información, de los elementos, de los factores para obtener buenos resultados, ¿sí? Entonces, eh, compañera Claudia, dígame del 1 al 10, ahorita vamos a aplicar una métrica, ¿qué le pareció el curso y si lo recomendaría y por qué? Sí, cuéntenos. Buenas, buenas noches, licenciado, buenas noches a todos. Eh, pues yo le doy un 10 porque eh, ha abierto bastante mi mente en eh, muchas dudas que tenía. Pues como le comentaba al inicio, yo sí. trabajo en esta área bastante y para mí está siendo de mucha utilidad. Hay algunas cosas que ya las comencé a implementar, algunas que ya las hacía, pero tal vez no de la forma correcta. Sí. Eh, ya las estoy progresando un poco. Y esa última parte del sistema de gene, generación de leads y lo de las ventas directas, eh, nosotros generamos venta a través de, de, de redes sociales. Eh, cuesta un poquito, pero, pero sí, es, es muy muy bueno y estas tácticas me van a ayudar mucho más a poder entablar eh, una, una conversación más amena con los clientes y poder cerrar más más ventas. Ok. Y este... sí, recomendaría el curso. Ok. Excelente. Como digo, la calificación no es para mí, ¿verdad? Sino que para el curso, ¿verdad? Pero como les digo, es importante, ¿sí? Eh, compañera Katherine eh, Parada, cuéntenos qué le pareció el curso, qué le llamó más la atención. Ahora ya, por ejemplo, usted se siente, digamos, preparada, ¿verdad? Para salir al mercado de las oportunidades, para hacer pisto ¿verdad? ¿Sí? Díganos, compañera Katherine. Este, fíjense que la experiencia de este curso, ¿verdad? Este diplomado ha sido de mucho, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, porque vean cosas de que realmente uno no, no lo ve pues realmente así en profundidad, es más en las herramientas sí. de Facebook, ¿verdad? Y cómo se funcionan las estrategias, las técnicas, ¿verdad? Porque hay que llevar un, un objetivo, ¿verdad? Para cada publicación, cada campaña, ¿verdad? Y como usted decía, ¿verdad? Pues uno de, de los objetivos, pues hay es que atraer al cliente, ¿verdad? Y también como hacerles que ellos sean leal a la marca, ¿verdad? Que sean embajadores, ¿verdad? Porque no solo va a seguir en el Facebook, ¿verdad? Pero, o sea, no interactúa, ¿verdad? Con la Correcto. página. Y creo que se ha aprendido demasiado ¿verdad? demasiado pues en este diplomado. sí Del 1 al 10, compañera, recomendaría el curso de eh, el 1 al 10 pedía pues, bien, todo bien, okay. que sí se aprendió bastante. Excelente, ahí nos cuenta, ¿verdad? y en Mielba, cuando ponga su emporio ahí, ¿verdad? Compañero Arturo, cuéntenos, compañero. Hola, buenas noches, sí, este, yo le quería dar un 10, profe, porque el material ha sido bien específico para mí, cómo levantar la venta. Pues. Sí. Y es este material que ahí está disponible para cualquiera, pero como uno no sabe cómo llegar o a dónde buscarlo, Sí. Eh, a veces uno piensa que no existe o hay que pagar, o porque yo le digo que yo estaba buscando marketing digital y me contactaron de España, ahorita me dijeron, sí, sí. vale 7 mil, si me das, dame media hora o una hora, me dijo. Ajá. Para ver si te califico un descuento. A la hora me está llamando, te damos a dar eh, un descuento, no sé cuánto, dame 4 mil y empezamos ya, me digo Yo me quedé, lo pago, no lo pago, ¿verdad? Y lo que he aprendido aquí... Es excelente lo no, que estaba buscando y sin, sin costo alguno y le doy un día pues, profe. Ok. Recomendaría el curso. Ahora. Sí. Sí. ¿no? Ok. Excelente. Bueno, compañera Liliana Vanessa, no sé si puedo activar el micrófono. ¿Se encuentra por ahí? O oh, estaba en clase, ¿verdad? No me recuerdo. permítame Sí, está, está en el trabajo, digo. OK. Eh, compañera Nancy Alejandra Martínez. ¿Puede activar su micrófono, por favor? ¿Qué le pareció el curso? ¿Qué ponderación le da? Y, y si lo recomendaría, ¿sí? Ok, compañero Jairo Chamul, ¿puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, le escuchamos. En lo personal, fíjese que le soy bien sincero y bien franco. El curso, bien puede ser que tenga mucho valor, pero sí estoy muy consciente yo de que tiene mucho ver, mucho que ver este quién lo imparte y la forma también de impartir, porque hay una cosa que sí, si bien es cierta: eh, no toda la persona que sabe hacer las cosas sabe cómo enseñar. y sí. En su caso, este lick afortunadamente para nosotros, pues la información usted la maneja y nos la ha sabido eh, dar casi que masticadita. Entonces, este, siento de que ha sido útil para nosotros. Eh, en mi caso, siento de que no he, he podido aprovechar el curso al 100% por lastimosamente temas del trabajo, que sí. no, no, no he podido estar al 100%, pero. Eh, sin embargo, veo de mucha utilidad el curso y sí, definitivamente sería algo recomendadísimo. Más si usted lo da, pues porque vuelvo y repito, eh, no es tanto solo el tema del conocimiento, sino que la persona sepa este dar el conocimiento que ya tiene. Okay, excelente. Como yo les digo, verdad, viva su propia experiencia. Nosotros, pues, le damos un posible camino. A seguir, recuerden que esto de la parte de marketing, la parte de Facebook, ¿verdad? Y generación de contenido, ¿verdad? Hacer negocio, o sea, es algo bien amplio, ¿sí? Pueda que este curso, pues, en unos cinco años, pues, está desfasado porque ha evolucionado, ¿sí? Como le digo, ahorita viene un modelo de comunicación más eficiente, más estratégico, más argumentativo, y nosotros tenemos que estar a la vanguardia, ¿sí? Entonces, muchos de los conceptos, como le digo, que acá se están... Eh, o se les, se les impartieron, ¿verdad? Llevan ese, ese, ese aspecto de innovación, ¿sí? Y nosotros, pues como les digo, eh, como centro de formación, ¿verdad? Queremos que ustedes eh, hagan dinero, ¿sí? Hagan, o sea, mejoren la calidad de, su de vida de sus emprendimientos, la calidad de vida de sus comunidades, de sus negocios digitales, y nosotros tenemos que hacer conciencia, recuerden que si usted, pues, no estuvo en todas la las clases, ¿verdad? Eh, están grabadas, ¿verdad? En YouTube. Ahí pueden ver los argumentos, ahí pueden decir, ah, puedo hacer esta segmentación así, puedo hacer esto por acá. Entonces, todo ese conocimiento les va a servir para multiplicar por 5, por 10, por 15, por 20 este, es, estos procesos. Y como les digo, ahora pues tenemos muchos cambios, ¿verdad? Digitales que vienen en el país y ustedes tienen, por lo menos, ya tienen una base, ¿verdad? Para que puedan evolucionar. Incluso quien quita, ¿Verdad? Eh, en los próximos meses, años, ¿Verdad? O sea, los sistemas digitales incluso sean mejores para vender, ¿Verdad? Y eso les va a ayudar en gran medida, ¿Sí? Ok. Arturo, díganos, compañero. Eh, sí, ahora quería preguntar, profe. Eh, eh, para optar por otros cursos, el otro año, ¿Los contactarían o...? Fíjense que no sé cómo hacer la transición del de nuevo INSAFOR, ¿Verdad? INCAF se llama. Entonces, yo les recomiendo que igual siempre estén en la comunicación con, con inglés corporativo, pues igual ahí están ellos disponibles, ¿verdad? Pero igual creo que sí, sí creería yo que va a continuar la estrategia. Porque, como digo, este incluso fueron los primeros cursos de, de, del país que estamos impartiendo, ¿sí? Donde estuvimos participando, ¿verdad? En ese proceso. Yo les recomiendo que igual siempre se mantengan al tanto, ¿verdad? De, de lo que, del centro de formación. Y con mucho gusto, como les digo, ¿verdad? Nosotros vamos a estar presentes, ¿verdad? Si así lo requieren, ¿verdad? Los compañeros ahí, ¿verdad? Directores para darles, o sea, recuerden que mi especialidad no solo es esta, ¿verdad? Yo tengo más especialidades, ¿verdad? En la parte digital. Y les digo, esto es solo como, o sea, algo básico. Les digo, yo me, me divierto, les digo, cuando estos cursos. Porque les hablo de, de lo que vivo en el día a día, ¿verdad? Y hay cosas más avanzadas, por ejemplo... De diseño de aplicaciones, automatizaciones, ciberseguridad, inteligencia artificial. O sea, hay cosas súper más interesantes, o sea, más a profundidad. Pero ahorita, pues como les digo, esto fue de, de Facebook, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ok. Eh, compañera Gloria Cristabel, no sé si quiere activar su micrófono, por favor. Ok, creo que le está fallando el micrófono. Bueno, con esto finalizamos la sesión, sin antes agradecer su apoyo y su comprensión. Recuerden que si todavía le falta alguna evaluación, pueda completarla, ¿verdad? ¿Sí? Entre ahora o mañana, porque igual los compañeros se van a contactar para que puedan resolver eso en la medida de lo posible, ¿sí? Recuerde que siempre, siempre sigan adelante, sean positivos en el, enfo en el enfoque, traten la manera de ayudar a las comunidades digitales, a ver cómo suman valor con sus negocios, emprendimiento. Y esto, como les digo, pues va a cambiar, va evolucionando los modelos de negocio, la comunicación va a evolucionar y nosotros tenemos que estar en esa línea de acción, ¿verdad? Siempre con la maquinita de hacer dinero y nos vemos en otra próxima ocasión y que tengan una excelente noche. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.